Muy buenas, yo soy Elvira Liceaga y quiero darles la bienvenida a la quinta edición de la Feria del Libro de las Universitarias y los Universitarios, Filuni 2023. El día de hoy inauguramos, 29 de agosto, y va a estar hasta el 3 de septiembre, domingo, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, en Avenida del Imán. El invitado de honor de este año es la Universidad de Texas en Austin. Y bueno, va a haber un montón de escritores y personas dedicadas a la cultura como invitados. Va a estar Yoconda Belli, Sandra Cisneros, María Galindo, va a estar también Elena Poniatowska, Miriam Taves, Robert Darton, Robert Divens, Per Ortiz, va a estar Brenda Navarro, Dolores Reyes y un montón de nombres en una serie de conferencias, charlas, talleres, seminarios, presentaciones de música, de cine, performances. Así que vénganse, que ya empezó, y ahora vamos a asistir a la ceremonia de inauguración. Para Filuni, Puntos Cultura UNAM y Comunidad Cultura UNAM, contamos con un programa que es extraordinario y es una gran invitación para la comunidad estudiantil de nuevo ingreso y la que ya está haciendo cursos, desde bachillerato hasta el posgrado. ¿En qué consiste? Que si tú te afilias a Puntos Cultura UNAM y llegas a la Filuni, vas a encontrar el stand de Puntos Cultura UNAM y te va a estar esperando con un vale para libros. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque tus puntos te llevan a la Filuni, pero también te van a regalar y te van a obsequiar libros, que eso es lo que me parece más importante de resaltar. Y lo segundo, que es una acción bellísima, es que vamos a tener un encuentro con jóvenes usuarios del programa Puntos Cultura UNAM y que se han dedicado a intercambiar sus puntos del semestre por libros que otorga Libros UNAM y que los están reseñando. Y este evento, esta actividad se llama El Reseñatón. Y en El Reseñatón vamos a reunir a las y los estudiantes que más reseñan en el programa y sus reseñas las van a leer en vivo. Cuatro o tres puntos muy importantes para hablar de los libros, de las nuevas colecciones. Van a estar Vindictas, van a estar toda la colección que tiene que ver con libros para jóvenes dentro de la universidad, y también vamos a contar con el licenciado Vidriera, con las colecciones históricas de la universidad que se están reeditando. Entonces eso va a ser muy interesante. Si reseñas el libro, Puntos Cultura UNAM te compensa, te da una recompensa de más puntos para que puedas adquirir más libros, puedas reseñar más libros o puedas asistir a más actividades de Cultura UNAM. Es un programa de afiliación, es un programa de recompensas, es un programa de formación de públicos, es un programa que garantiza el derecho a la cultura de las y los universitarios solo por ser alumnos, solo por ser integrantes de la comunidad estudiantil de la universidad. En los libros está el registro del conocimiento de la historia de la humanidad, una trascendencia definitoria que prefigura su paso por el mundo, sus evocaciones, sus palabras dichas, escuchadas, escritas y leídas. Es por ello que la producción editorial de las universidades no solo recrea y crea un repositorio virtuoso de esos saberes, sino que le proporciona vitalidad, sentido de pertenencia y certezas a una comunidad. Pero una universidad no sería nada si guardara para sí todo su saber. El verdadero conocimiento no es el que se acumula, sino el que se transmite, se comparte, se socializa y permanece para volver a transmitirse. Una feria universitaria del libro es, en esta perspectiva, un espacio de socialización del conocimiento y de encuentros en una comunidad. Es el escenario en donde las instituciones de educación superior exponen y comparten a corazón abierto su producción académica. Pero también es un centro de libre tránsito, de libro tránsito, para no olvidarnos de la esencia de nuestra aventura, entre lectoras y lectores, autoras y autores, bibliotecarias, bibliotecarios, estudiantes. Es un punto de encuentro de distribuidores, libreros y colegas editores. Es, por sobre todas las cosas, un lugar de coincidencias en donde las universidades dialogan de manera directa y nutritiva sobre su producción editorial.
los libros, las ediciones universitarias en general, son vitales para la vida pública de un país. Quisiera agradecerle al señor rector, doctor Enrique Graue Vigers, su invaluable apoyo, su incondicional complicidad y disposición para que Filuni haya sido un acontecimiento editorial en ascenso y con un fuerte proceso de consolidación desde su creación. Muchas gracias, doctor Graue. En esta quinta edición, última que se realiza en la actual administración de la UNAM, apelamos al espíritu solidario y fraternal que siempre ha distinguido esta universidad y reafirmamos los valores y principios del ethos universitario. La Filuni es consecuente con ellos y se ubica en las prácticas y dinámicas de los verdaderos proyectos culturales. Es democrática, cosa que no siempre se entiende, es incluyente, cosa que menos, gratuita, se hace en el espacio de lo público, no persigue fines de lucro, es accesible y aspira en su conjunto a propiciar procesos sociales de transformación. En Filuni existe un compromiso para hacer germinar las habilidades lectoras a través de estrategias de mediación y proponer a los especialistas de los libros, la edición, las bibliotecas, las librerías, etcétera, seminarios, coloquios y encuentros para que puedan continuar su desarrollo profesional. Por último, nuestra intención es acercar los libros y las lecturas a la comunidad de nuestra universidad, de nuestros estudiantes, pero también a los y las lectoras, quienes son los que realmente le dan vida y esplendor a esta Filuni, y sin las y los cuales sería imposible un evento de esta naturaleza. Este año es un honor para la UNAM tener como institución invitada a la Universidad de Texas en Austin. Se trata de la primera vez que una universidad no hispanohablante participa como invitada de honor en Filuni. Es decir, estamos ante un nuevo desafío que le da una mayor exposición a la feria y abre la comunicación entre universidades angloparlantes y la UNAM en el ámbito de las ediciones universitarias. Esto habla de un posicionamiento de la feria cada vez más visible, más trascendental. Esta edición, en ella, contaremos con la presencia de 11 países participantes, 317 sellos universitarios y serán exhibidos alrededor de 100.000 ejemplares. La Universidad de Texas en Austin se fundó en 1883 y se encuentra entre las 40 mejores universidades del mundo. Desde hace ya varios años, la UT Austin ha tenido lazos muy fuertes con la UNAM, entre otras razones por los acuerdos de intercambio de estudiantes, la colaboración en investigaciones científicas y el fortalecimiento de una relación estratégica de largo plazo entre ambas casas de estudio. La UT Austin se ha distinguido a través de los años por su enfoque en los estudios latinoamericanos, en particular en la protección, conservación y la difusión de los acervos y archivos iberoamericanos. Esto ha motivado históricamente un gran flujo e intercambio de investigadores entre ambas instituciones. La UT en Austin contará con alrededor de 60 actividades en esta Filuni 2023. Al respecto, me permito hacer público mi agradecimiento al doctor Francisco Trigo, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, por su encarecido apoyo en la vinculación con UT Austin. A partir de este encuentro entre las áreas académicas, en Filuni se ha fortalecido más la agenda de colaboración entre ambas instituciones. Entre los eventos estelares que se presentarán en la feria, nos congratula la presencia del gran escritor y académico, director de la Biblioteca de la Universidad de Harvard y especialista en la historia del libro, Robert Darnton.
El profesor Darnton nos compartirá un panorama esencial sobre los modos en que opera y ha operado la censura. Asimismo, nos acompañarán la escritora chicana Sandra Cisneros, Elena Poniatowska, nuestra reciente ganadora del premio Carlos Fuentes, Liliana Valenzuela, Luz Elena Gutiérrez de Velasco, Adriana Pacheco, en fin, habrá un conversatorio muy interesante sobre mujeres migrantes y traductoras, precedido por estas autoras. Igualmente, especialistas de la UNAM y de la Universidad de Texas discutirán sobre los terremotos, un tema tan sensible en nuestro país. Veremos cómo a través de la ciencia, la ingeniería y la arquitectura se pueden construir comunidades resilientes para enfrentar los riesgos naturales. Contaremos también con la presencia de la escritora canadiense Miriam Tewes, autora de la novela Ellas hablan, entre otras muchas, en conversación con Gabriela Jáuregui. Para cerrar con broche de oro, tendremos el placer de conversar con la gran poeta nicaragüense Yoconda Belli, recientemente distinguida con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Me gustaría extender mi felicitación al editor brasileño Plinio Martins Filho, quien por decisión de un jurado internacional se hizo acreedor del reconocimiento Rubén Bonifaz Nuño a la trayectoria editorial universitaria que este año llega también a su quinta edición. El galardón le fue conferido por su larga y notable labor editorial y la trascendencia y calidad de sus aportaciones a la edición universitaria. Por más de medio siglo de vida, Plinio se ha dedicado a los libros y tiene en su haber más de 3.000 títulos publicados. Por ello, el jurado reconoció la indiscutible experiencia y aportaciones del galardonado al catálogo editorial universitario de Iberoamérica. Es importante mencionar que este año se cumplen 100 años del nacimiento y 10 de su partida del entrañable maestro Rubén Bonifaz Nuño. La Filuni es una feria de ediciones universitarias que visibiliza, socializa y comercializa estas producciones en todas las áreas del conocimiento. Se democratiza la palabra y se expanden horizontes lectores. Se trata de libros surgidos de investigaciones de los distintos claustros académicos que se distinguen por la libertad intelectual, pues no están al servicio de un esquema que justifique el número de ventas, sino que asumen el compromiso con el desarrollo académico. Los títulos publicados por una editorial universitaria revelan la diversidad disciplinaria que posee una universidad y la responsabilidad intelectual y cognitiva con la comunidad a la que pertenece y, por extensión, con el país en el que se encuentra esa universidad. La Filuni se ha ido construyendo y afianzando con una ardua labor colectiva a través de los años y es una historia de compromisos y de concordia. Filuni es la puerta de entrada a ese conocimiento que sin ella se quedaría en las manos de los especialistas. Es el acceso a los distintos saberes que nos constituyen, pero que a veces damos por buenos sin saber de dónde vienen. Esas creencias, a veces fantásticas, a veces excéntricas, como las que dan fe de que venimos de un ancestro común, que estamos hechos de las mismas partículas y que, en definitiva, querrámoslo o no, compartimos más que un planeta, pues al fin y al cabo, como dijo el astrónomo estadounidense Harlow Shapley, somos polvo de estrellas. Larga vida a las universidades y los libros. Larga vida a Filuni. Muchas gracias. Hace uso de la palabra la maestra Socorro Venegas Pérez. Buenos días, estimado doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Estimado doctor Jay Hartzell, presidente de la Universidad de Texas en Austin, distinguidas, distinguidos miembros del Presidium, compañeras y compañeros universitarios que nos acompañan, amigas y amigos editores, compañeros y colegas de todo el ecosistema virtuoso del libro universitario. Es un placer para mí poder presentar y compartir con ustedes una edición más de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, FILUNI 2023, la que es ya la gran feria del libro universitario en Hispanoamérica. Después de mucho trabajo, compromiso y esfuerzos en los que han estado involucradas muchas personas, FILUNI se ha convertido en una experiencia entrañable. Muchas gracias por su confianza, doctor Enrique Graue. Yo todavía recuerdo el día que me entregó mi nombramiento y me encargó esta feria. Las conversaciones con la doctora Rosa Beltrán, su inestimable apoyo, su trabajo ejemplar, han sido un combustible esencial en todos los proyectos de Libros UNAM y especialmente en esta feria. Gracias a nuestra querida coordinadora de difusión cultural y gracias a todo el equipo de la coordinación, al equipo de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Uno de los designios institucionales de nuestra universidad es armonizar las voluntades de toda la comunidad. Y la FILUNI les pertenece a las y los jóvenes universitarios, a su comunidad académica y a cada una de las personas que integran la Universidad Nacional, así como a ustedes, quienes construyen todos los días un catálogo y quienes responden a la convocatoria de FILUNI. En las últimas 3 ediciones, nuestra feria ha tenido un crecimiento notable en muchos aspectos. Ese fortalecimiento ha ocurrido a través de transformaciones paulatinas, replanteamientos conceptuales y de perspectiva, y una mayor y creciente participación de instituciones universitarias nacionales e internacionales. Este año, por ejemplo, participan 51 sellos de México, de distintas casas de estudios, y 161 sellos pertenecen al extranjero. Pasamos de 9,000 asistentes en la primera edición de 2017 de la feria a alcanzar 35,000 el año pasado. También hemos ido superando el programa de actividades que nace con 150 actividades programadas y ahora en esta feria, este año, tenemos más de 350 actividades culturales y académicas, actividades de formación, actividades que le dan sentido y vocación a esta feria, que es acompañar en su formación, en la profesionalización a la comunidad universitaria. Tenemos también el privilegio de acoger nuevas universidades que se suman a este festejo editorial. Entre otras, asisten por primera vez con un stand individual el Tecnológico de Monterrey, que celebra su 80 aniversario. Muchas felicidades. Están también la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Autónoma de Querétaro, la Universidad de la República de Uruguay y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenidos todos. Esto que acabo de decir, esta enumeración de datos, de cifras, me parece que habla de una feria vibrante y que mira hacia el futuro. Como ya lo mencionó la doctora Rosa Beltrán, este año nos acompaña como invitada de honor la Universidad de Texas en Austin. Quiero decir solo dos nombres para agradecerles a ellas y a las comunidades formidables que representan y con quienes trabajamos hombro con hombro para esta feria. Agradezco a las doctora Sonia Feigenbaum y a la doctora Adela Pineda, con toda mi admiración y cariño por su compromiso para realizar, junto con el equipo de Libros UNAM, la curaduría de este programa de FILUNI. Hicimos dos libros en coedición que van a estar presentándose aquí. Uno dedicado al ya considerado letal ejercicio del periodismo y especialmente para las mujeres. Esa coedición entre la UNAM y la Universidad de Texas tomó por lo menos poco más de un año de trabajo para que pudiéramos concretarla. Y el otro gran libro, El árbol de la palabra, que busca cómo revitalizar las lenguas indígenas de todo un continente. Los distintos ejes temáticos que recorren toda la FILUNI tienen que ver con libertad de expresión, ya hablamos de Robert Danton y su conferencia. Otro eje es equidad de género, sociedad y tecnología, energía y medio ambiente, salud y bienestar,
lenguas indígenas y, por supuesto, los 200 años de la relación bilateral México-Estados Unidos. Filuni representa de forma única la magnitud de las ediciones universitarias y el impacto y resonancia que éstas tienen en la sociedad. En la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial hemos asumido el compromiso con la juventud y Filuni es el claro ejemplo de ello, un territorio incluyente y comunitario que une a las personas, que restablece y potencia la aventura humanitaria a través de los libros y las lecturas, que refuerza el diálogo por positivo y diáfano, un compromiso con la verdad, la sociedad mexicana, la latinoamericana. Muchas gracias. Para hacer lectura de la semblanza del ganador del reconocimiento a la trayectoria editorial universitaria, doctor Rubén Bonifaz Nuño, tiene la palabra el director de la editorial de la Universidad de Texas en Austin, doctor Robert Devens. Buenos días. Esteemed Dr. Enrique Graue, rector of the National Autonomous University of Mexico. Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jay Herzl, presidente de la Universidad de Texas en Austin, miembros del Presidium y a toda la comunidad universitaria. Es un privilegio hablar, dirigirme a ustedes esta mañana y agradezco en particular a la Coordinación de Cultural Difusión con Rosa Beltrán, al director general de Publicación y Promoción Editorial, la doctora Venegas, y muchas gracias a la UNAM por ser parte del jurado, por permitirme ser parte del jurado para la trayectoria editorial 2023. Ha sido un privilegio conocer más el trabajo editorial que llevan las universidades en América Latina. El ganador de este premio es el doctor Plinio Martins Filio. Y me gustaría compartir con ustedes parte de la información de su trayectoria tan impresionante. Él es profesor de la Escuela de Comunicaciones en la Universidad de Sao Paulo, donde también recibió su maestría y su doctorado en Ciencias de la Comunicación. Ha sido director editorial y presidente de la Universidad de Sao Paulo, particularmente de su esfuerzo editorial, y ha publicado con ella más de 2,000 títulos. 80 han recibido premios, el premio Yabuchi, que es el más importante en Brasil. El doctor Martins Filio dirige actualmente Comarte, que es un laboratorio editorial para el curso de editorial en la universidad, que ha publicado muchísimos títulos explorando diferentes temas del quehacer editorial. Además de este trabajo, fundó Editorial Atelier, que desde hace más de 30 años se ha dedicado a la publicación de trabajo literario y ha publicado aproximadamente 1,000 títulos. Además, ha recibido muchísimos premios durante este tiempo. De igual forma, es creador de revista Libro, que recolecta artículos de una diversidad de autores y de expertos, y también él escribió el manual de Editorial Chilo, que comparte todo el aprendizaje de su vida en el entorno editorial y que se ha convertido en una referencia para todos aquellos que están en este entorno. Y a mí me ha permitido, además, practicar también mis esfuerzos para aprender una lengua extranjera. Así pues, él me compartió este libro, que también es un libro sobre él, con una semblanza justamente de toda su trayectoria. El doctor Plinio Martins Filio ha dedicado más de medio siglo de su vida a los libros y a lo largo de este ha colaborado con diferentes editoriales con más de 3,000 títulos publicados. Así pues, el jurado quiere reconocer su experiencia y su amplia contribución a las publicaciones universitarias en América Latina.
Muchas felicidades, doctor Plinio Martín Filio. A continuación, el doctor Enrique Graue-Vigers hace entrega del reconocimiento al editor universitario Rubén Bonifaz Nuño al doctor Plinio Martins Filio. Tiene la palabra el doctor Plinio Martins Filio. Buenos días. En primer lugar, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México por este premio en la modalidad Trayectoria Universitaria 2023. El libro es el resultado del trabajo de un grupo muy especial de personas, las que se dedican a crear un objeto ameno, bonito, bien hecho, y principalmente que pueda llegar a su objetivo final, que es el lector. No veo en este premio, por lo tanto, solamente un reconocimiento de mi trayectoria personal, sino un tributo a la dedicación de todos aquellos que trabajaron en la producción de estos más de 3.000 ejemplares que, por casualidad, he editado. Quiero agradecer en este momento a Cristiane Silvestrini y Carla Fontana, que fueron mis alumnas y hoy son directoras de la Universidad de São Paulo, que me inscribieron en este concurso sin mi conocimiento. Quiero agradecer imensamente su bondad. Y quiero agradecer también a sí mismo Los miembros del jurado. Registro alegría. Quiero registrar la alegría por permitirem que meu nome possa figurar de que permitam que meu nome esteja ao lado de Flávia Goulart Mota Rosa, Salir Carpen, Juan Felipe Córdoba Restrepo, Joaquim Dias Canedo Flores, anteriormente agraciados com este prêmio. Este ano, o significado especial. O prêmio tem um significado especial porque estamos celebrando o centenário de nascimento do professor Rubén Bonifaz Nuño, intelectual, poeta, editor, traductor, un hombre de elevada cultura que coordinó por más de 4 décadas la colección de Biblioteca de Autores Griegos Antiguos y Romanos. Me identifico con esa situación porque yo también me dedico a estos autores y mis editoras por las que pasé, en las públicas y privadas, en las editoriales por las que trabajé, Platón, etcétera, en ediciones bilingües, y poder trabajar con textos de los más diferentes orígenes producidos en diferentes momentos de la historia humana, es una oportunidad que solamente un editor puede disfrutar, y el profesor Bonifaz Nuño es un ejemplo solar de este privilegio. Señoras y señores, son más de 50 años dedicados al libro en todas sus dimensiones y procesos. Se Jorge
Luis Borges, sí, Jorge Luis Borges escribió que de los instrumentos creados por el hombre, el más extraordinario es el libro, porque es la extensión de la memoria de la humanidad y de la imaginación. Por mi parte, añado que incorporé el libro como instrumento de transformación de mi propia vida. Mi infancia en el interior de Brasil, en la provincia, fue pobre en libros. Excepción hecha por una Biblia que no servía, que no para, servía para la lectura, para lectura pero para guardar dinero. En la suposición de que nadie osaría robar el objeto sagrado. Creo que esa aura del sagrado, esta manifestación ingenua del poder del libro, puede haberme movido desde entonces, puede haber sido la motivación. Mi carrera como editor tuvo apoyo e incentivo fundamental de personas que vivían del libro, personas que creyeron que un migrante del interior tenía madera para ello. João Alexandre Barbosa, Jaconismo, José Mindlin, Juan Alejandro Barbosa, Brasil, uno de los mayores bibliógrafos de Brasil, Jerusa Pereira, que me llevó a la universidad, a Geraldo Gerson de Geraldo Souza, figura, Gerson de Souza, una de persona humilde, de origen también humilde, pero que se transformó en el gran revisor y traductor línguas, de varias lenguas, de una carrera autodidacta. Estudió en colegios internos, seminarios, aprendió griego, latín y tal vez por estas influencias sigo hasta hoy editando a estos autores. Ellos son parte de mi acervo de conocimiento y de memorias afectivas. En mis clases siempre fui enfático. Insistí siempre que livro do hice editor, hincapié de un editor, en que el libro de un editor es el conjunto de los libros que él edita. Y cada uno de ellos es una página de este mi libro imaginario. De estos hombres, libros responsables de forjar mi espíritu editorial, me gustaría destacar uno que tiene una conexión directa con mi presencia aquí hoy esta noche, el profesor Juan Alejandro Barbosa. En 1986, Juan Alejandro fue invitado a presidir la editorial de la Universidad de São Paulo para convertirla en una verdadera editora, porque antes solo hacía coediciones para editoriales particulares. Y habiendo editado sus obras en la editora Perspectiva, que es una editorial universitaria, que es una de las más importantes, en mi opinión, editoriales particulares de Brasil, yo fui invitado por él para poner en marcha la determinación del rector, crear una estructura, definir procesos, establecer líneas editoriales, trazar parámetros para la formación de catálogos y crear medios para la distribución de los libros. Estos fueron los grandes retos que nos aguardaban. Afortunadamente, la Administración Central de la Universidad de São Paulo reconoció la importancia de la editorial, de la construcción de su misión de extensión a la comunidad. Y le confirió a la EDUSP la necesaria autonomía de su gestión. En este escenario, posibilitó que EDUSP tuviera ganar robustez en el mercado nacional, lo que se traduce en más de 5.000 títulos publicados en su desde su apertura Brasil, en 1962. México, es evidente que en Brasil, México, en los países de América Latina, el mercado tiene una enorme presión sobre las editoriales universitarias, exigiendo bajos costos, prazos mínimos y adaptación a reglas mercantiles estériles. Pero la distribución y medios de divulgación exigen mecanismos adecuados a la naturaleza
naturaleza de sus publicaciones. Y esto porque, en el caso de las editoriales universitarias, el objetivo no es la ganancia, pero la difusión del conocimiento y la formación de bibliografía especializada. Los desafíos son grandes, son variados y extrapolan la propia actividad y rebasan la misma actividad editorial y sobre todo la formación de lectores y el hábito de la lectura, sobre todo en cierta parte de nuestra historia dominada por el inmediatismo y las tecnologías de comunicación y información. Siempre damos testigo de las iniciativas que mitigan esta deficiencia que muchas veces se camufla por su dimensión monetaria. Permítanme mencionar dos ejemplos de la Universidad de São Paulo. En 1999, la Universidad de São Paulo pasó a promover su fiesta del libro, que reúne por algunos días editoriales universitarias públicas y particulares para vender libros con el 50% de descuento para su comunidad. Hoy, la fiesta del libro de EDUSP es junto con las Bienales del Libro de Brasil, uno de los mayores eventos de este género, brindando al lector acceso a milhares de libros, de ejemplares que no están disponibles en las librerías. Y hay una gran dificultad hoy día porque la distribución del libro, creo que aquí en todas partes, es el principal cuello de botella. Y por parte del mercado había mucho rechazo al libro universitario. Y entonces creamos esta fiesta del libro. Nosotros llamamos de fiesta porque los editores son invitados y no pagan por su participación. Entonces, se invitan a las editoriales cuyo catálogo tenga que ver con nuestra comunidad. Otra iniciativa que vale la pena resaltar para desta vez dedicado a los profesores es el programa Beca del Libro, que ha llevado a más de 200,000 libros a más de 5,000 estudiantes. La universidad selecciona a los estudiantes que tienen mayor necesidad y les dan una beca para que tengan acceso a los libros de la editorial de la universidad. No podemos pautarnos por la dirección comercial del comercio de libros. La actividad docente es, a mi manera de ver, el mejor camino para la formación de profesionales capaces de enfrentar la realidad que acabo de describir. Gracias a la insistencia de la profesora Jerusa Pires Ferreira, yo pude concluir mis estudios y concursar para el Departamento de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo. Confieso que el salón de clases nunca fue mi aspiración, pero pude contribuir para la formación de editores conscientes de su papel de diseminación de la cultura y de producción de materiales de calidad. Para concluir, en el siglo XV, fueron establecidos modelos tipográficos que sirven de modelo para nuestros días. En la estela de su trabajo, las obras de Platón, Aristóteles, Cícero salieron de los muros de las bibliotecas monásticas y surgió de este modo una cultura clásica secularizada. Yo recurro a esta pequeña digresión para recordar que pasados 5 siglos, los textos de la antigüedad
constituyen un marco relevante para toda gran editorial. Una editora universitaria debe atender a todos los segmentos de la comunidad académica y representar a través de sus ediciones el estado del arte, de la investigación en la universidad, publicando lo que de mejor produce la institución en todos los campos del conocimiento, sin excepción. Con el mejor espíritu, una editora universitaria tiene el papel de complementar la formación del público lector, buscando fuera de sus muros títulos que actualizan y amplían el conocimiento, con especial atención a la edición de textos clásicos de las más diversas áreas. Regresando al punto inicial de esos agradecimientos, el libro solo se vuelve objeto de cultura si es efectivamente leído. Y propiciar esto es nuestro papel, el papel de los editores. Muchísimas gracias. A continuación, se hace entrega del reconocimiento como invitada de honor Filuni 2023 a la Universidad de Texas en Austin. Recibe el doctor Jay Hartzell, presidente de la Universidad de Texas en Austin. Hace uso de la palabra el doctor Jay Hartzell. Buenos días. Buenos días. I want to say thank you, quiero primero que nada agradecer al rector Graue. La verdad es que estoy feliz de estar aquí. Y sin lugar a dudas, me recibieron prácticamente aplaudiéndome de pie, cosa que no me ocurre en casa. Quiero dar las gracias a usted y a todos sus colegas. Muchísimas gracias a toda la UNAM por su maravilloso trabajo con Filuni, y eso merece también una ovación de pie. Nos da muchísimo gusto ser el primer invitado de honor de los Estados Unidos. Autonoma, quiero dar las gracias, por supuesto, a la Universidad Autónoma de México. UNAM es uno de nuestros socios más cercanos. Y quiero dar las gracias, por supuesto, al rector Enrique Graue, a Rosa Beltrán, al doctor Secura Venegas, a Francisco Trigo y Arturo Chirowski. También quiero dar las gracias a la doctora Sharon Wood, que apoyó definitivamente esta participación, y por supuesto, con 12 de nuestros directores y yo, que no siempre tenemos la oportunidad de estar juntos, de reunirnos, y estamos todos aquí. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Por supuesto, sabemos nosotros que Sonia Feigenbaum ha hecho un trabajo maravilloso como vicerrectora senior de compromiso global de la UT, y también a todo nuestro personal. Muchas gracias por el esfuerzo, porque han puesto muchísimas horas en los últimos dos años para el desarrollo de un programa y también una coordinación de un programa, por un lado en nuestro campus y por otro lado aquí con ustedes en la UNAM. Gracias también a la prensa de la Universidad de Texas. Gracias por el apoyo, y también muchas gracias por el esfuerzo editorial de la Universidad, que también ha participado en las conferencias. Muchas gracias a todos aquellos que han participado, que han puesto el corazón. Gracias por su tiempo, por permitirnos estar aquí. Nosotros en la Universidad de Texas siempre decimos que lo que ocurre aquí cambia el mundo. Es nuestro eslogan, y estamos aquí para generar conexiones, para servir, para aportar, no solamente en Texas, pero en toda América, y también compartiendo nuestra influencia y lo que tenemos que aportar para el mundo. Tenemos muchísimos estudiantes.
Y yo pensé que éramos una universidad grande, pero ahorita estando aquí en la UNAM, la verdad es que estoy impresionado. Tenemos muchísimos estudiantes de más de 120 países y muchos de ellos son de México. Más de 200 de nuestros estudiantes están estudiando o están haciendo trabajo de investigación en México y tenemos aproximadamente 200 profesores que están trabajando en colaboración con instituciones mexicanas. UT tiene mucha historia de colaboración con México en muchas áreas. Y además, me entusiasma muchísimo que nuestros exalumnos están viviendo aquí. Tenemos 3,000 estudiantes viviendo aquí. En 31 de los 32 estados nos falta uno para ya tener todos los estados cubiertos. Y sin duda, esto nos vincula. Y además, por supuesto, este es un momento idóneo porque nosotros nos estamos acercando justamente al centenario de la relación entre México y Estados Unidos. Y por supuesto, gracias también a la embajada por su apoyo. Muchas gracias por todo el apoyo. Y así nosotros hemos podido desarrollar con COMEXIS un sinnúmero de apoyos, de becas, con oportunidades para los estudiantes estadounidenses para estudiar aquí y asimismo nosotros recibir a los estudiantes en la Universidad de Texas por un año. Conocemos y hemos experimentado lo maravilloso del talento mexicano, como la doctora María Dolores Di Quezá, que creció en Monterrey y que acaba de obtener su doctorado en la Universidad de Texas. Y además es una economista a nivel mundial, no solo eso, sino ha estado bajo la lupa para un Nobel. Así pues, muchísimas gracias. Sin duda, ella ha sido también asesora para el Banco Mundial, entre muchas otras cosas. Y si les gusta leer, reconocerán a Adriana Pachenko, que es otra de nuestros activos, digamos, en la universidad. Sí, claro que sí. Y después de recibir su licenciatura en Puebla, terminó su doctorado en nuestra universidad y es exdirectora en el Consejo de nuestra universidad. Ha aportado muchísimo. Además, ella ha trabajado muchísimo. Ha tenido una vida complicada, pero la verdad es que ha logrado enormes, enormes cosas. Y no solamente eso, sino que además ha generado una serie de títulos y un podcast maravilloso. Como ya mencioné, la Universidad de Texas en Austin ha colaborado con UNAM más de 50 años. Nuestro exdirector también participó con el Instituto de Geología aquí en la UNAM. Así pues, como ya dije, nosotros tenemos muchos exalumnos, como Benjamín Sedia, que está ahorita como profesor en la Escuela de Arquitectura de la UT. Su investigación para el uso de tecnologías y de construcción ancestral ha colaborado también con la UNAM. Algunos exalumnos de la UT están ahorita como profesores. Sergio Alcázar recibió su doctorado en ingeniería, es profesor, es investigador y ha estado colaborando en la UNAM y fue subsecretario de planeación y también para Norteamérica. Para la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el año 2021 comenzamos un nuevo capítulo de nuestra relación con UNAM, la creación de la oficina global aquí en el campus de la UNAM para trabajar, para ofrecer movilidad académica entre Estados Unidos y México. Así esta puerta internacional permite oportunidades de investigación con diversas universidades, con fundaciones, con agencias gubernamentales, dependencias de todo tipo aquí y en el extranjero, así pues, para que nuestros candidatos puedan participar. Así pues, aunque esta puerta o esta gateway que le llamamos ha estado siempre aquí, nosotros tenemos en esta semana un momento muy especial para tener a todas estas personas participando a través de esta puerta abierta. Esta es la mayor delegación que hemos tenido en la historia. Tenemos 20 de nuestros colegios, escuelas y unidades representando o presentes en 50 sesiones en diversas de las conferencias. Así pues, en el año 2017, nuestra UT Press está participando en diferentes actividades. Ahorita estamos aquí ofreciendo un sinnúmero de títulos dentro de los 15,000 que tenemos. Espero que todos pasen a conocernos. Así pues, se ha dicho que
El letrado del siglo XX no es aquel que puede leer, sino aquellos que pueden leer, desaprender, leer y volver a leer. Así pues, aquí estamos aquí para ejercitar la mente, para conocer nuevas ideas, ya sea en los libros que encontremos aquí en la feria o en conversaciones que tengamos con colegas o en los paneles en los que participemos. Definitivamente el conocimiento será nuestro compañero en esta semana de la UNAM. El tema hace eco con el corazón de nuestro plan estratégico e incluye energía y el medio ambiente, tecnología y la sociedad, y también las salud y el bienestar. Todo esto está en el corazón de UTE. Las preocupaciones energéticas están en el corazón y en la mente de todos, porque estamos ahorita buscando una forma responsable de vivir. UTE ha creado un reactor, está trabajando para apoyar al estado de Texas para mejorar los reactores nucleares, y nos encanta ahorita ver lo que se está logrando en cuanto a las cero emisiones, y también estamos muy atentos a la escasez del agua, particularmente en la región fronteriza entre Texas y México. Vamos a estar nosotros en una mesa redonda el viernes escuchando justamente de estos retos que tienen ambas naciones. Y me encanta cuando la tecnología y la cultura intersectan, cuando podemos entender cómo se están utilizando los medios tecnológicos. Nosotros hemos sido un destino global para investigación, para estudio, y tenemos muchísimos manuscritos, fotografías y diversos medios que tienen que ver con México, con Sudamérica, con el Caribe, también con toda la presencia latina en los Estados Unidos. Tenemos un gran acervo. No importa dónde vivamos, la salud y el bienestar es fundamental. UTE va a estar presente justamente como lo ha estado en la investigación. Ahorita estamos en la construcción de dos hospitales en nuestro campus, y esta semana vamos a hablar de diferentes temas de salud. Vamos a hablar, por ejemplo, de iniciativas de salud y algunas preocupaciones, por ejemplo, como las disparidades con las diferentes comunidades LGBT, y también mucho más que aprender en términos de la salud. Así pues, en el entorno de la salud y del bienestar, sabemos que estamos empezando a colaborar en este ámbito con la inteligencia artificial. Tenemos un laboratorio que es único en el mundo, y tenemos una cibercomputadora que va a estar lista a principio del nuevo año. Va a haber paneles sobre inteligencia artificial, sobre tecnología, sobre ciencia, todo esto, desde cartografía, desde asteroides, mil cosas. Sidney J. Harris dice que justamente la educación es que los espejos se conviertan en ventanas, y yo estoy seguro de que todos en la Universidad de Texas, alineado con la UNAM y con todas las personas de Filuni, podemos ver al mundo más allá, reconocer la otredad a través de esto. Así pues, ir más allá de nuestro aprendizaje, de nuestras opiniones, para tener una visión más amplia. Cada uno de nosotros quiere cambiar el mundo, queremos que el mundo sea un mejor lugar para vivir, y este es el lugar para poner un granito, para trabajar juntos. Gracias por esta enorme oportunidad, gracias por su amistad y por su colaboración. Y como nosotros decimos, bienvenidos sean todos ustedes. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Doctor Jay Hartzell, President of UT Texas, in Austin. Distinguished members of the presidium. Distinguidos miembros del presidio. Staff, faculty, personal, deans, profesores, directores de facultad. Bienvenidos sean ustedes. Sí, el señor rector decía que esta es la más grande de las delegaciones que ha enviado la Universidad de Texas en Austin al extranjero. Déjeme decirle, rector, que también es la primera oportunidad que tenemos una delegación tan grande, tan importante y tan numerosa de algún país fuera de la República Mexicana. Y efectivamente, ya él describía la cantidad de sesiones
en las que vamos a estar trabajando juntos. Porque efectivamente, ambos creemos que juntos podemos hacer un mejor mundo. Muchas felicidades y muchísimas gracias, señor rector. Señores directores de escuelas y facultades, autoridades universitarias y todos aquellos que atienden esta emocionante Feria del Libro Universitario. Esta fiesta es en realidad una fiesta, como bien decía Plinio, de las letras universitarias, que es un evento que yo en lo personal disfruto mucho y que continuaré disfrutando aun cuando termine noviembre. Bueno, ya lo decía y hacía el recuento la doctora Beltrán y Socorro Vanegas, es una feria que ha rendido grandes frutos. Cada vez el público que atiende ella es mayor y ha reunido, por supuesto, a todos los lectores, editores, casas universitarias que intercambian en esta feria sus experiencias y abren sus puertas del conocimiento al público en general. Y en efecto, compartir con otras universidades nos permite enriquecer los horizontes culturales y académicos de nuestras casas de estudio y abrirnos a un conocimiento común. Gracias, por supuesto, a la Coordinación de Difusión Cultural y a la Dirección General correspondiente de la coordinación por esta organización de Filuni que año tras año impulsa las expresiones sociales y artísticas que nos atraen y consolidan como ciudadanos del mundo. Y ya lo escuchábamos también en esta ocasión, a esta, toda la feria de las casas editoriales que se suman, tendremos un programa muy rico, no solo en presentaciones, sino también en expresiones culturales. Y todo ello bajo la muy distinguida presencia de la Universidad de Texas como invitada de honor y en particular del doctor Jerry Hartzell, su presidente. Sí, si había alguna universidad que tenía que ser primero, por supuesto, era la Universidad de Austin en Texas. Porque ella es un referente, no solo por la historia con la que convergemos, sino porque es un referente en los estudios latinoamericanos. Con su riquísima y envidiable biblioteca, la Natalie Libenson, que resguarda y ejemplarmente conserva tesoros bibliográficos de nuestro país y región. El programa diseñado por la coordinación es muy atractivo, ya lo comentaba la doctora Beltrán, tendrá personalidades como Gioconda Belli, Robert Darnton, que está aquí con nosotros, muchas gracias Robert, y por supuesto Elenita Poniatowska, entre muchas otras personalidades que estarán comentando con ustedes la vida editorial y la cultura de nuestro país. Mi reconocimiento una vez más a Rosa Beltrán y a la Coordinación de Difusión Cultural, así como la Dirección General de Publicaciones, Socorro, muchas felicidades, así como todos los sellos editoriales que hacen posible este encuentro de celebración de las letras. Con su dedicación y con su empeño a lo largo de estos años, la UNAM, a través de Filuni, busca acercar los libros a todas y a todos, con la convicción de que el conocimiento es un ingrediente esencial para la democracia, para la igualdad y para la verdadera libertad. Muchas gracias a todas las personas que se han comprometido con este proyecto, que es ya, creo yo, una tradición y que nuestra comunidad espera y disfruta cada año con gran interés y entusiasmo, y la prueba es este auditorio pletórico de asistentes. A nuestro estudiantado y personal académico, por supuesto, muchas gracias por su presencia, a los editores y al diverso público lector, gracias, como decía la doctora Beltrán, por darle vida, yo diría, y razón de ser a esta gran feria. Los invitaría, siendo las 12:02,
que nos pongamos de pie, para que, como dirían los clásicos, siendo las 12:03 del día martes 29 de agosto del 2023, demos por inaugurada la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de las y los universitarios. Muchas gracias y que por mi raza hable el espíritu. Muchísimas gracias por acompañarnos a la ceremonia de inauguración de Filuni 2023. Ya hoy empiezan las charlas y tenemos eventos importantísimos. Uno que yo no me quiero perder es la charla de la escritora Miriam Taves, autora de la reconocidísima novela Ellas Hablan. Ella va a estar conversando con Gabriela Jáuregui hoy. Vénganse ya al Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Estamos en Avenida Limán. Y síganos en Días de Feria todos los días a partir de mañana a las 7 de la noche aquí por TV UNAM. Hasta luego.